Esta madre de familia denuncia el robo de que fue víctima su hija de tan solo 12 años de edad en Altos del Campestre cuando ella la acompañaba para su traslado al colegio. La angustiada señora relata así lo sucedido. Desafortunadamente, llevando a la niña a la parada de bus a las 5:30 de la mañana, un motociclista con pasajero nos arrebató el celular de la niña con un cuchillo. Entonces, pues la niña toda asustada y todo eso, pues ella, mamá, tiene un cuchillo. Yo solamente lo que le dije fue, mami, entregue el celular. El señor nos miraba de arriba abajo y entréguenos el celular. Entonces, yo no tengo celular, simplemente la niña. Entonces la niña entregó asustada el celular. Denuncia a la madre afectada la forma como se movilizaban los desconocidos que despojaron del teléfono móvil a la menor. El señor de atrás, el pasajero, llevaba una chaqueta amarilla. El conductor era moreno, bajito. No pudimos hacer nada porque, pues, a la verdad, una niña y mi persona, tampoco podíamos hacer absolutamente nada porque cada uno se nos hizo a un lado. Y ellos regresaron, ellos subieron por Minas del Paraíso, cogieron Altos del Campestre, volvieron y regresaron y volvieron y tomaron el camino de Torres del Campestre. Y pues yo le hago un llamado a las autoridades, más vigilancia, porque en ese sector se la pasa solo, esa ruta es demorada, la ruta 7, y pues un llamado a las autoridades, porque muchas veces han sucedido robos y problemas y uno los llama y no se presentan. Un llamado a las autoridades para que haya una mayor atención y seguridad en este sector de la Comuna 7 de la ciudad es el que hace la madre angustiada.